Now the states are working legal scholar throughout the world, the most respected, wanted it brought back to the states. I did that. Now the states are working it out. If you look at Ohio, it was a decision that was, it was a, an end result that was a little bit more liberal than you would have thought. Kansas, I would say the same thing. Texas is different. Florida is different. But they're all making their own decisions right now. No general got fired for the most embarrassing moment in the history of our country, Afghanistan. And saw that. He said, you know what? I think we're going to go in and maybe take my, this was his dream. I talked to him about it, his dream. The difference is he never would have invaded Ukraine. Never. Just like Israel would have never been invaded in a million years by Hamas. You know why? Because Iran was broke with me. I wouldn't let anybody do business with them. They ran out of money. They were broke. They had no money for Hamas. They had no money for anything. No money for terror. Eligible for what I've been able to do with the with the COVID, excuse me, with dealing with everything we had to do with, look, if... Yo, you did such a great job. You answered every question. You knew all the facts. And let me ask the crowd, what did Trump do? Lie! Yes. Joe, you did such a great job. You answered every question. You knew all the facts. And let me ask the crowd, what did Trump do? Joe, you did such a great job. You answered every question. You knew all the facts. And let me ask the crowd, what did Trump do? Lie! Madre mía. Joe, hiciste un gran trabajo respondiendo a cada pregunta. Conocías todos los hechos. ¿Y qué hizo Trump? Mentir. Es increíble cómo Joe Biden ha sido reducido a lo largo del tiempo con lo que está pasando a nivel cognitivo, con este degrado cognitivo, a un fantoche, a un niño, básicamente, que hay que reforzar sí o sí con esa complacencia para hacerle creer que está viviendo. Yo creo que se ha convertido Joe Biden en el show de Truman, básicamente, en el protagonismo, el protagonista del show de Truman. Venga, quédate conmigo en este vídeo porque lo que vamos a hacer es repasar las mejores jugadas del debate Trump-Biden, Biden-Trump. Y te digo una cosa, yo de momento solo he escuchado los análisis políticos de otras personas. Te haré un breve resumen y después iniciaremos a ver realmente los mejores recortes del debate. Y bueno, extraeremos nuestras conclusiones. Veremos si, qué es lo que podemos extraer. Así que venga, no te lo pierdas. Vamos allá. Así es, el recorte que has visto es el único que yo he visto hasta el momento sobre el debate de Biden-Trump, Trump-Biden. Lo que he estado viendo básicamente son análisis y conclusiones que se han extraído. Estoy muy, muy alineado, bastante alineado. Podría decirte el 99,99 periódico por 100 con la visión de Rubén Gisbert, que dice que básicamente Joe Biden... Este debate se ha hecho para que Joe Biden quede dejado solo, expuesto ante los acontecimientos y que la comunidad demócrata de Estados Unidos tome conciencia de que así no va a poder ganar y que este debate se ha hecho con tiempo suficiente para que se formule una alternativa, que quién sabe quién será. Se habla del presidente, digamos, el mandamás de la cadena Hyatt Hoteles, porque tiene un propietario, básicamente, que es un perfil a lo Trump, pero demócrata, lo cual podría luchar contra Trump con una visión bastante económica de lo privado, de entrar en esos argumentos en lo que a la gente le gusta mucho Trump, incluso restar votos así de los republicanos, pero también existe la posibilidad de ir a alguien con un perfil más ideológico que mueva las masas, en plan Michelle Obama, que podría ser, o Kamala Harris, que podría ser más continuista respecto a Joe Biden. No sé en qué elegirán, a qué se dedicarán, por qué se decantarán los demócratas, pero sí que es un hecho irrefutable y que creo que ha quedado patente incluso para los más ciegos defensores de Joe Biden que
Así no va a poder luchar contra Donald Trump. Tan es así que, por lo que estaba escuchando, se ha visto en el debate un Donald Trump muy tranquilo, muy comedido, muy dentro de los boundaries, es decir, de las líneas de lo que puede ser una persona moderada, y que esto claramente lo que haría sería restarle voto a los demócratas, captar precisamente esa base de votos de personas que están dispuestas a cambiar según la situación, que no están ideológicamente enfrentados y polarizados. Y claramente un personaje como Biden, que lleva a Trump, que no le saca de quicio a Trump, que no le hace salir de las líneas, que no le hace parecer ultra, desde luego lo que podría hacer es convertir a Trump en un candidato bastante comedido, bastante tranquilo, bastante amigable, friendly, y por tanto restar voto a los demócratas. Es decir, que los demócratas se están exponiendo realmente a una debacle electoral como nunca pudo haber sido en Estados Unidos. Y piensa que las victorias en la presidencia de Estados Unidos siempre se han jugado casi siempre en un margen de un par de puntos, no más, ¿no? Y fíjate que esa gran diferencia electoral que te acabo de comentar, que siempre se ha movido en un par de puntos, por primera vez es tan sumamente diferenciada. Fíjate aquí, la famosa encuesta ¿quién ha ganado el debate? Y fíjate, tenemos 33%, 67%. Quiero decir, ha sido prácticamente abismal la diferencia entre Trump y Biden. Por tanto, en fin, yo creo que todo esto ha servido para que en la comunidad demócrata se despierte la conciencia de que así con Biden no van a ir a ningún lado, y que más vale depositar el hacha de guerra interna, ¿no? Esa lucha intestina que pueden estar entre las distintas corrientes demócratas, porque es mejor que gane uno, sea cual fuere, a que gane Trump, ¿no? A que gane los adversarios. Yo creo que básicamente esta ha sido la función de este debate. Estoy bastante alineado, por tanto, con Rubén Gisbert. Y bueno, esto es lo que yo he podido descubrir escuchando los análisis. Pero vamos ahora a los datos. Vamos a analizar si realmente se ha visto un Biden tan desorientado. De momento, tal como lo hemos visto en este primer recorte, parece un niño al que le dan un refuerzo positivo, aunque la haya fallado, simplemente para generarle una mayor confianza. Pero ahora sí, vamos a ver las mejores jugadas, vamos a ir al dato, vamos a observar realmente el comportamiento y vamos a extraer conclusiones, a ver si es realmente así. Tenemos este post, se ve un Biden realmente deteriorado, con la mirada perdida. Vamos a ver qué dice. The total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look, we had the safest border in the history of our country. The border, all he had to do was leave it. All he had to do was leave it. Fíjate cómo tartamudea, cierra los ojos, ¿no? Fíjate cómo le mira Donald Trump, totalmente desconcertado. Tan es así que la respuesta de Donald Trump ha sido: realmente no sé lo que dijo al final de la frase. No creo que él siquiera sepa lo que dijo tampoco. Pues fíjate, ¿no? Como con una, de una forma muy educada, es que Trump no ha tenido ni siquiera que ir sobre las líneas, ¿no? Pues se ha quedado como, es que con un adversario como Biden actualmente, Trump quedaría como el moderado, ¿no? Entonces yo creo que aquí los demócratas necesitan salir. Y también hubieron momentos de confusión. Por ejemplo, cuando Biden habla de que cuando Trump era presidente separaba a los bebés de su madre poniéndolos en jaulas, y Trump le contesta diciendo no, ese no fui yo, ese fue Obama, ¿no? Fíjate. In addition to that, we found ourselves in a situation where when he was president, he was separating babies from their mothers, putting them in cages, making sure the families were separated. In addition to that, we found ourselves in a situation where when he was president, he... Y también otro momento en el que es Biden que insulta a Trump diciéndole que es un tonto y un perdedor, y Trump prácticamente es que ni entra al trapo, fíjate. To losers and suckers. My son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker, you're the loser. President Trump. To losers and suckers. Y fíjate aquí cómo le mira Joe Biden a Trump cuando Trump dice que cada vez que Zelensky viene aquí, la administración Biden le suelta, le regala 60.000 millones, ¿no?, de dólares. Entiendo yo que ahí es donde están esas élites a las que les conviene y que se están aferrando al poder y a las que les conviene que siga Biden. Fíjate. Should have started. If we had a leader in this war, he led everybody along.
He's given $200 billion now or Fíjate cómo le mira Biden. To Ukraine. He's given $200 billion. That's a lot of money. I don't think there's ever been anything like it. Every time that Zelensky comes to this country, he walks away with $60 billion. He's the greatest salesman ever. This is a war that never should... Y en el fondo, Donald Trump yo creo que sabe de esto. Sabe que hay alguien que está maniobrando detrás de Biden y que quiere que siga Biden para ellos seguir gobernando desde la sombra. Porque fíjate lo que dice. Joe, our country is being destroyed as you and I sit up here and waste a lot of time on this debate. This shouldn't be a debate. He is the worst president. He just said about me because I said it. But look, he's the worst president in the history of our country. Dice que esto, Joe, ni siquiera debería ser un debate. Tú eres el peor presidente que hemos tenido en nuestro país, pero fíjate que no habla de esa conspiración. Es curioso, podría soltarlo, pero no lo dice, pero sí que está dejándole, además con mucha tranquilidad, diciéndolo, que no puede seguir así adelante. Lo que pasa es que en lugar de maniobrar con esa conspiración Biden, Trump lo que hace es salirse con algo totalmente extraño, diciendo que Biden prácticamente es un emisario de China, no es una persona maniobrada por China. Fíjate. We now have the largest deficit in the history of our country under this guy. We have the largest deficit with China. He gets paid by China. He's a Manchurian candidate. He gets money from China. We have, so I think he's afraid to deal with them or something. But do you notice he never took out my tariffs? Finish up. Recibe dinero de China. No sé, a lo mejor esas élites que maniobran detrás están en relación con China. ¿Por qué no? Y fíjate también cómo los gestos de Biden cambian repentinamente desde la risa, sonrisa perdida, a de repente quedarse pues como congelado, ¿no? Fíjate. He's destroyed our country. Now all of a sudden he's trying to get a little tough on the border. He came out with a nothing deal, and it reduced it a little bit, like this much. It's insignificant. He wants open borders. He wants our country to either be destroyed or he wants to pick up those people as voters. And vamos a ver también un post publicado por Iván Espinosa de los Monteros que dice: este es el primer vídeo político que veo en mi vida en el que simplemente se reproducen intervenciones del rival sin añadir una sola palabra. A la vez es uno de los vídeos más efectivos que he visto. Es inhumano hacer que Biden siquiera se presente, ¿no? Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare, we find housing for Black Americans, the impact of on the choice, the idea that they're gonna, I'm proposing that everybody, they pay, millionaires pay 1%, 1%. So no one after. Mira las expresiones de. Tú imagino que tu atención se habrá ido a Joe Biden, pero mira las expresiones de Donald Trump. Es tremendo la perplejidad de Donald Trump mirando a la izquierda, a la derecha, como en una situación de espera, desconcertado, diciendo, pero de verdad, quiero decir, como un luchador que hasta incluso se encuentra incómodo teniendo que luchar contra alguien que sabe que si le va a dar un puñetazo lo revienta, ¿no? Trump está totalmente desconcertado. Fíjate. Not raise the cost of Social Security for anybody. I got my handicap, which when I was vice president, down to a 6. And wants to get away with, get rid of the ability of Medicare for us to be able to negotiate drug prices with the big pharma companies. When I'm going to do a fix the tax system, for example, we have 1,000 trillionaires in America. I mean, billionaires in America. No one was hurt. No one Israeli was accidentally killed, and it stopped. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more. Es realmente difícil entenderle. Está totalmente decaído. Está en una degeneración galopante. Este hombre no va a poder ser presidente durante 4 años. Además, hay que pensar eso, ¿no? Yo creo que en el fondo este debate ha servido para que la gente sintiera lástima para Joe Biden. Sintiera lástima y que de alguna manera, a través de esta lástima, entre los demócratas se dejaran las peleas internas y los demócratas hagan piña entre ellos con el fin de unirse para luchar contra Trump, ¿no? Trump se va a encontrar muy cómodo y, repito, Trump va a
ganar esto, sobre todo ganar una imagen que nunca ha tenido. Esa imagen de persona extremadamente friendly, porque da tanta lástima. Ahora entiendo yo cuando Giorgia Meloni fue con esa dulzura a recogerle, ¿no? ¿Por qué? Porque si te acercas a Joe Biden, lo que ves es un hombre que necesita ayuda, que necesita cariño, ¿no? Que despierta cariño, pero que ya no tiene esa posibilidad de pelea, ¿no? Es como ese león moribundo, ¿no? Que quizás va buscando ya alejarse, ¿no? De la manada para ya buscar su reposo, ¿no? Para siempre, ¿no? Esta es la conclusión que yo puedo extraer de estos recortes. Claramente ha habido mucho más del debate, pero sobre el debate, sobre todo para analizar cuál es la posición de Trump y cómo Trump está pareciendo, si se sigue así, Trump va a parecer una persona mucho más moderada de lo que quieren hacer parecer los demócratas. Sobre esto vamos a tratar en otro vídeo para no hacer esto muy largo. De momento nos quedamos con esto. Y bueno, cuéntame qué es lo que te ha parecido, si coincides en esta visión, si coincides en que esta puede haber sido la intención de los demócratas de buscar este debate ahora. En fin, te estaré esperando en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete y seguiremos analizando la actualidad con el fin de extraer los mejores análisis usando la psicología ya donde es posible para traer conclusiones que vayan un poquito más allá de los datos espurios, de lo obvio que te enseñan los periódicos, los medios de desinformación. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.